Esta es la calle del reloj y justo en el cruce con la calle Salvador Varela se encuentra este edificio muy hermoso que es el Teatro Hinojosa y que lleva este nombre en honor a quien motivó su construcción, José María Hinojosa. Y voy a mostrárselos. Bueno, pues ya estoy aquí en el interior de este teatro, hermosísimo Teatro Hinojosa, y me recibe el señor Víctor Pacheco, que le agradezco. Qué bonito teatro, con una historia pues increíble. ¿Desde cuándo fue construido este teatro, don Víctor? Se inició en 1872, duró 6 años en su construcción, se cerró en 1878 y se inauguró en 1880 por Ángela Peralta. Ángela Peralta, miren ustedes nada más lo que es la sillería, porque son de esos teatros que tienen su dimensión exacta para que pueda apreciarse y sobre todo también allá lo que es el escenario, ¿verdad? Las graderías, sillas que, bueno, pues antes así era, ¿verdad? Se retiraban y era costumbre. Yo recuerdo aquellas terrazas, ¿verdad? Donde la gente iba al cine, en las terrazas de cine, y traían sus propias sillas. Bueno, y aquí pues son sillas que así están y cada una, porque está hasta allá, está la, ¿cómo le dicen? La gallola, ¿verdad? Gallola. Sí, hasta gallola, como decían. Y bueno, Ángela Peralta aquí, que fue la que inició todo esto, ¿verdad? Y han venido muchos, porque han venido muchos. Tiene este teatro pues un estilo muy afrancesado, como se los he dicho. Le agradezco mucho, don Víctor. Le agradezco mucho porque yo tengo una cita con un joven que es un joven talento de la poesía y la verdad que me da mucho gusto porque pues entre la juventud a veces es difícil. Baudelio Carrillo, ¿cómo estás, Baudelio? Me da mucho gusto el volver a saludarte. Bueno, pues ya de algunos años que vine aquí y que me hiciste el honor también de estar en mi festejo de los 30 años de Reportajes de Alvarado en Monterrey. ¿Cómo un joven puede interesarse tanto así en la poesía, así como lo has hecho tú? Por el legado que me dejó mi padre de declamar y interpretar la poesía de los escritores de la literatura de habla hispana. Y se ha perdido algo, ¿verdad? Porque esto se ha perdido. Yo lo veo que pues se enfoca la juventud hacia otra cosa. Antes era más poético. Por ejemplo, una relación de pareja, de una pareja joven, pues era engalanarlo a través de la poesía. Sí, pues se ha perdido ese toque, esa sensibilidad de decir palabras dulces, ¿no? y amorosas a la dama, ¿no? A la dama, ¿verdad? Porque, bueno, ahora que estuve recientemente en Aramberri, Nuevo León, una viejita que entrevisté de 100 años, me lo dice, me entrega un ramo de flores y me lo dice así poéticamente. Y qué bonito es eso, ¿verdad? No, ha sido parte de mi vida, ya son 10 años haciendo esto y 33 de mi padre. Es una vida total. Bueno, yo sé que tú declamas, pero hermosamente la poesía de Ramón López Velarde, de Suave Patria, ¿verdad? Que es una, pues como si fuera el segundo himno nacional, la verdad, de 33 estrofas. Pero yo quisiera, antes de que me dijeras un fragmento de esta poesía, algo poético así. Supongamos que aquí tienes a una dama a un lado. ¿Y qué le dirías poéticamente? ¿Qué le diría? Pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasarás por mi amor y al pasar, fingiré el dulce contraste del dolor de creerte y jamás lo sabrás. Bien, Baudelio, yo quisiera que subieras al escenario de este majestuoso teatro Hinojosa aquí en Jerez y me dijeras un fragmento de este considerado, ¿verdad?, segundo himno nacional de Suave Patria de Ramón López Velarde, que yo sé que tiene 33 estrofas, pero sí quisiera escuchar con esa voz que tienes tan especial, ¿verdad?, para que nuestro público lo pueda escuchar. Claro que sí, licenciado, con mucho gusto. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo y la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar el epopeyo un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan porque van como los brazos del correo Chuan
que remaba la Mancha con fusiles. Diré con una épica sordida: la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste todo entero al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Excelente la interpretación de este joven poeta Baudelio Carrillo, todo un talento, y que ojalá tuviera la oportunidad a nivel nacional de poder presentarse y, sobre todo, ejemplo para la juventud. Voy a continuar con más reportajes de Alvarado en este pueblo mágico de Jerez, Zacatecas.